Oh, Caín, bienvenido al stream. No sé por qué lo dije como esa voz. No sé por qué se me está quedando esta extraña voz para hablar. A ver, prueba de sonido. Perfecto. Ahora, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar jugando un juego muy bonito llamado Yakuza Like a Dragon. Ok, en el capítulo anterior nos volvimos por dioseros y ahora tenemos que buscar basura. Literal así. Ok, vamos a buscar basura. Era que checáramos debajo de estas cosas. Oh. Encontrar buena mierda en la calle es la clave de la supervivencia. Siempre viene bien buscar, ya sea en un callejón oscuro o una máquina expendedora llena de telarañas. Ok. Teníamos que buscar estas. Oh. Ahí está. ¡Genial! 5 yenes. No puedo colgarme esta cosa. Ahí está. Miraré otra máquina expendedora. No, aquí hay otra. No, esta no es una máquina expendedora. ¡Vamos ya! Sí, 50 yenes. Mira, otra máquina expendedora. Creo que he dejado limpio este sitio. A ver qué más encuentro. Ya está tardando mucho el cargando en el cartucho. Oh, ok, eso pasó muy rápido. Lo he intentado, pero solo he conseguido esto. Hey, Chief. Jefe, este es el tipo del que te hablé. And what do you want, que quieres, Sokol? My name's Ichiban. My situation's kind of... Me llamo Ichiban. Me situaron un poco. Seguro que es una larga historia. Sí, no, ¿os importa si me quedo hasta que me cure? I'm not just a survivor. I'm willing to earn too.
You earn that money yourself. Quédate con lo que ganes. Don't let anyone take it from you. No dejes que te lo robe nadie. ¿No vas a quedártelo? Espera, ¿eso quiere decir que no puedo quedarme? I never wanted it. Lo que quiere decir es que aquí valoramos más la seguridad que el dinero. Sí, lo entiendo. Si un recién llegado ofrece lo que ha ganado, normalmente es que tiene buenas intenciones. Muchas gracias, os pagaré esta deuda algún día, lo juro. ¿Yakuza? Sí, hasta hace poco. O bueno, me temo que lo de hace poco no es del todo cierto. Parece que ha pasado mucho tiempo. ¿Cuál es tu historia? Tu patriarca fue bastante sinvergüenza al disparar a un hombre que pasó 18 años en la cárcel por él. ¿Te duele? No sé si doler es la palabra. Esto me cuesta trabajo explicar cómo me siento. No, ma. Gracias. Try tearing off the tail and put córtale it in the drink. Córtale la cola y ponla tu bebida. Vale. Sure. No está mal. It's Ijincho style fin sake. Sake con aleta de silo de Jincho. So, once you're healed, you're free to leave or stay. Your choice. Es libre de irte. La carta. We'll see what happens. Sí, muchas gracias. What are your plans tomorrow? You need to scrounge up some food for yourself. ¿Cuáles son tus planes para mañana? Tengo que conseguir la comida. I'll show you how. Salgamos a las 5 y media de la mañana. Entonces, lo más seguro es empezar con las latas. ¿Latas? ¿Para reciclar? ¿Hace falta madrugar para eso? ¿Quién madruga? ¿Quién os la ayuda? No se peguen las sábanas, te dejo tirado. Entiendo, lo entiendo, estaré ahí. Vamos ya hasta el frente sin mirar atrás. Voy a cruzar tormenta, yo no me doy por vencido. Estoy hecho polvo. ¡Kainu! ¡Oli! ¿Cómo estás? Dormiste mientras te recuperabas. ¡Tómatelo en serio! What's up? Hey, ya estamos aquí, Cam. ¿Qué? ¿Qué dijiste, hermano? ¿Qué? ¿Qué? Yes. Sí, se llama Kazuga. Sí, se llama Kazuga. Hola. ¿Qué? Okay, ya.
What? Una bicicleta que personalizó para recoger latas. Wow. Vale. No entendí un carajo. En fin, me pondré a recoger. Ah, claro. Tengo hambre. ¿Por qué tengo hambre? Acabo de comer. Es como que me faltó un postrecito. Voy a ver si ahorita terminando el stream me lanzo al Oxxo por unas galletas o algo así. Ajá, comer es vital. Comer y beber en restaurantes no solo te hará recuperar la salud perdida, sino que te dará puntos de experiencia. Algunas combinaciones te otorgarán puntos de experiencia adicionales. Así que experimenta. Como se suele decir, conoce lo que comes y tendrás siempre el estómago lleno. Hacía mucho que no montaba una de esas. Bueno, no es una bici cualquiera. La he preparado expresamente para reciclaje. Tiene tres ruedas para que no caigas. ¿Qué? You can even pedal backwards to reverse. Hasta puedes. Okay, me gusta controlar con esto. Okie doke, she's all yours. Go take a lap around, see what you can scrounge up. Find a lot of empty cans along the river. My advice, stick to pedaling in a straight line and you can't go wrong. All right, I'll give it a shot. Vale, entiendo. Patalear como si estuviera teniendo una aleta. Vamos allá. What the heck is that? Ah, ¿qué es eso? Ideas energéticas de gran fuerza. Pulsa Y para aumentar tu potencia y conseguir una breve impulso de velocidad. ¡Ah! La gente tiene una cantidad exagerada de basura en esta ciudad, ¿eh? Oh, look, more cans. Ah, mira, más latas. ¿Qué pasa, chicos? ¡No me jodas! ¿También recogen latas? No eres el único recogiendo latas. Si tus rivales chocan contra ti, perderás todas las latas que lleves. Pero tú también puedes robar las latas de tus rivales chocando contra ellos tras un impulso. Parece que tengo competencia. ¡Genial! Un reto sano nunca viene mal. Well, I did my lap and brought bien, ya he dado una vuelta y he conseguido un buen botín. Iré a ver a Khan. Ay, Dios. So, get used to it yet? I think so. A lot of other guys were out there. ¿Te cenado? No, todavía no he cenado. Yeah, I bet they were. The homeless here in town are always on the prowl for anything salvageable. You gotta bust your butt to earn. Sí, entiendo. Votar por el pan. Even among the homeless, hasta los vagabundos vigen bajo la ley del más fuerte. My advice? Someone comes chasing after you. Scram. Otherwise, you ram into them as hard as you can and take what they got first.
Entiendo que cuando alguien se acerque, me corra y que busque entrar al coro. O sea que tengo que volver a este aparcamiento antes de que se acabe el tiempo. Genial. Esto no me gusta un pelo, porque no te entendí. Mira, he extraído. Recoger las latas hasta alcanzar o superar tu cuota. Vuelve a tu punto de partida antes de que se agote el tiempo. Ok. ¡Vamos allá! Time for a can quest. Es como un juego de Pac-Man competitivo, me gusta. ¡Eh, hijo de...! ¡Tazuga! ¡No! That's money. ¡No! Otra vez. Me gusta, es como un Pac-Man competitivo. That was weak. Vamos a intentarlo otra vez. Ah, well done. Time to get you set up with some eco points, then. Eco points?
Punto seco. Menudo sistema te has montado. Ah, entiendo que te gustan mucho las habas y los osos. Pero es que no tenía tiempo suficiente. Ahí tienes. Coquita rayada. ¡Coquita rayada! ¿Qué onda, Máximo? ¿Cómo estás? Ok, intentaré no llamar a la policía. Agradezco la oferta, pero con esto no me da ni para un chicle. Joder. Perfecto, Khan. Hasta luego. Entiendo. Tengo que ver a Verne. A Julio. Julio Verne. Usted arte que la gente no se tiene. ¿Qué le daría quitar de esta madre en el corte de flor? Entiendo, te gusta mucho el rap. Sí, definitivamente es un pescado. Let it go. ¿Cómo te ha ido? I worked my ass off. Me ha partido el culo. My take is pathetic. Pero solo he conseguido una miseria. For you. But I know you tried, so I'll give you some food. Just for today, though. You sure? Can't have you collapsing from hunger. The bakery got rid of their extra bread today, so I went and got some. Beggars can't be choosers. Toma. ¡Ay, qué rico! Pancito de pecado. Panecillos, ¿eh? ¿Qué pasa? Si me vienes con quejas, dejaré que te mueras de hambre. Tranquilo, Ambro. Hombre, me encantan, le encantan los panecillos. ¿Eh? En prisión, todas las comidas tenían un arroz de cebada que estaba asqueroso. Pero nos daban panecillos una vez a la semana. Siempre esperaba ese día con ansias. ¿Really? ¿Por qué? Era solo un pan caliente y moliente. Y este es justo porque hacía que estuviese rico. La prisión no tiene nada de corriente. Menos aún cuando tienes que comer esa basura de arroz todos los días. El sabor del pan normal de la calle era como volver a estar afuera. Me encanta el título. ¿Que sí? Toma, estar afuera, ¿eh? Venga, toma. Gracias. ¿Soy yo o había una mujer atrás? ¡Joder! ¡Está de muerte! Eres un tipo divertido. ¡Shit! ¡Los collectors están aquí! ¡Los recordadores están aquí! Este mes llegan temprano. Time to pay your dues for the month, fellas. Hora de pagar, esperad a vuestras camas con la pasta. Who's this fool? ¿Quién es este gilipollas? Un recaudador llamado Zenk. He charges us homeless guys for the cobra a la gente sin techo por el privilegio de dormir aquí. What? Why you gotta pay ¿de qué va? ¿Acaso ese terreno es tuyo? No. No. Pero así ha sido desde mucho antes de que yo llegara. You don't gotta pay a guy like that. No tenés que pagar por ese imbécil. Envíalo a la mierda. Trust me,
I want to punch the guy in the siempre face. Siempre quería partirle los morros, créeme. Pero el jefe dice que hay que apoquinar. Says we gotta pay. He does? ¿Ah, sí? I've heard Zhang is a member of the Yokohama Lyuma. Según los rumores, Zhang es un miembro de la clan Yokohama. Los Lyuman de Yokohama. Una vieja vecina que lleva décadas en Jijincho. Nadie quiere problemas con ellos. You'll end up dead. Seguramente acabarías muerto. Mafia, my ass. Mis cojones, la mafia. Genial. Hora de pagar mis deudas. No, don't try no al jefe no le gusta hacerlo. Pero es para mantener la paz. ¿Vas a ignorar su voluntad? Pero... No mantén la cabeza agachada. Oye, ¿tienes por aquí 202 mil yenes? No, ni de cerca. Mierda. Apenas puedo cubrir mi parte. Look. Ichiban, encóllate ahí. Ya se me ocurrirá algo. No te muevas. Happens, don't move. Fine. Ah, vale. Exactamente cómo cojones va a caber en esa minica. Güey, está enorme la caja. Buenas tardes, Nama. ¿Cómo va todo? Is it ever good when you're homeless? Alguien que puede ir cuando eres. No. Jamás te podría regresar a su ciudad con esa actitud. Debe volar, pasarse el día bebiendo y durmiendo como un holgazán. Must be nice. You're right. Tienes razón. Perdona. Nama, does this box belong to you? Esa caja te pertenece. Yeah, I need to pick up a few things. Corren unas cosillas nada más. What kind of things? Unas cosillas. Hey, déjame ver qué hay adentro. Oh, hold on. Un segundo. Dame algo de intimidad. You live on the street. La basura like como si no merece intimidad. Oh. Hey, how's it going? Well, Namba-san, lo siento, Namba. No tienes por qué aguantar a estos imbéciles. Fuck these guys. Who the hell are you? ¿Tú qué coño eres? Solo un tipo al que está cuidando a esta buena gente. Ya veo. ¿Estás viviendo en alguno de esos agujeros? Porque si ese es el caso, te toca pagar el alquiler. Estoy sin blanca y aunque tampoco te pagaría si tuviera el dinero. Namba. Ese tío es un tocapelotas. But then you tried to y tú intentabas ocultárnoslo. Ya no lo pagarás luego. Hey, ese tipo me salvó la vida, así que no lo toques. ¡Vaya, qué machote! Por aquí queremos algunos polvorillos de vez en cuando. Pero da igual, mucho cuidado. No sirve de nada si no puedes. Algunos perros solo aprenden por las balas. No puedes detener esto, Namba. ¿Y detenerte a ti? No puedo. Permitírmelo. Nos mataría y nos tiraría al río si lo intentara. Pero antes de eso, voy a stick this up his ass. Come on, Namba. This dumbass give you big ideas? I'll break so many of your bones you won't be able to beg anymore. All right, let's do this. Battle is on. Cool. Okay. Vamos a acabar con... Sí.
lanzamiento rocoso. Causa daños al enemigo haciéndole una llave de cabeza y lanzándolo. ¡Oh! Ok. Nah. A ver, ¿qué habilidades tiene? Aliento asqueroso. Mamba echa su típico aliento asqueroso a la cara de amigo. Lo reduce su defensa. Mirada de pena. Ok, me gusta. ¡Aliento pozolero! ¡Au! Habilidades. Vamos a hacer puño tenaz, que ocupa mejor. Parece un Pokémon de vagabundos. ¡Es como un Pokémon de vagabundos! ¡Huevos! Muchísimo mejor. Más aliento asqueroso para bajarle más de la defensa. Y ahora acabamos con este con un puño tenaz. ¡Ah! ¡Toma! Ten su presumimiento. Iba, este objeto es inapropiado. Ha enfurecido Namba. A hacerle otro puño tenaz ya para acabar con este güey. ¡Huevos! La furia en ambas chapas igual. Mira de pena. Intenta despertar sin perder miedo. Si sale bien, el enemigo soltará un objeto. Cabeza de pie. Cabeza de pie. Recupera algunos peces durmiendo. Ok. Me interesa. Lanza judías a un enemigo y deja que una bandada de palomas le infligan daño. Ok. Aliento asqueroso. ¡Aliento pozolero! Ahora puño tenaz. Ok, si sobrevive le dejo ver las palomas, ¿va? Asalto de palomas. Oh. Ok, en el siguiente turno me tengo que curar. ¡Toma! Habilidades, cabeza de pie. Me voy a echar un coyotito. ¡Ay! ¡Me recuperó toda la vida! ¡Lol! Este juego me encanta. El índice de éxito aumentará. Bueno, yo no sé qué es. Esa habilidad está rota, sí. Vamos a guardar. No, creo que después puedo conseguir todo para recuperar. Así que vamos a atacar directamente. ¡Puño tenaz! Está sigue con la defensa bajada, así que asalte paloma. ¡Huevo! ¡Ay! ¡Lo mataron las palomas! ¡Estoy subiendo de nivel! ¡Yeah! Moving up in the world. Subí de nivel. ¿Cómo morir picoteado? You fucker. You know I'm in the Yokohama Leomong. You know, ¿sabes que estoy con los Yokohama? Según mis cálculos, con 2,000 yenes por golpe te puedes levantar 100,000. My math's not great. Son buenos números para alguien que sobrevive recogiendo calderilla. You wanna die, asshole? ¿Quieres morir? Ese es el destino de los enemigos del New Bank. Pero si te retratas ahora mismo, haré la vista roja. Suena lo que diría un perdedor. Last chance. A
Hinton, última oportunidad. Pídeme perdón si quieres vivir. ¿Me has oído? No lo voy a decir ni de coña. ¿Te arrepentirás? Your bark is worse than your bite. Mucho ladrar, pero luego nada de nada. ¿Qué piensas hacer? ¿Enviarás artillería a pesar de los New Bank? ¿En serio son tan poderosos? ¡Fuck you! Los más poderosos, la magia china más grande de todo Yokohama. Your buddies are shitting themselves. Informar a vuestro amiguito. Les dirán a tus coleguillas que vengan a hacernos una visita. ¿Cómo? Volved por lo que habéis venido y contad lo que ha pasado. Decirles que unos vagabundos os dieron la del pulpo cuando fuisteis a pedirle dinero. ¿Cómo creéis que se lo van a tomar? ¿De verdad pensáis que enviarán a alguien que os cubrirá las espaldas? ¿Tanto se aburren vuestros hombres? Los liumangantes, vaya, iluminados. No me coquen los cojones. Son como las cosas. Un mafioso como tú deberías saberlo. Los jefecitos no dejarán sus puestos para venir a limpiar la mierda de sus peones. ¡Mierda! Oye, Namba, ¿no crees que te librarás de esta? Volveré a pasar cuentas. ¡Cállate! ¡Ese no es territorio, Loman! ¿En serio? ¡Ahora sí que estás jodido, ese! Oh yeah. ¿Qué? I don't know a lot about Yokohama. No me conozco mucho a Yokohama, pero fijo que las magias se la han repartido. Recolectar dinero fuera de su territorio no es una violación a las normas. So not only solo estás en tu jurisdicción, sino que te ha partido la cara un Mindundi. Honestly, man, estás dejando a tu banda por los suelos. Si yo fuera tú, me callaría la boca. ¡Cabronazos! Vamos, ¿qué es duro ser el último mono? Sé cómo te sientes. Por eso no te da derecho a joder a los débiles. ¡Cállate! Hoy te dejo irte, Rosita. ¡Vámonos! Ah, claro, algo para comer la próxima vez, ¿vale? That was way out of line. Ya has pasado de la raya. No, we don't have to be scared of that. Ahora no tienes nada que temer. You pull something like that again. Como vuelvas a tocar, a aquí. Es como un viento fresco. Lo más importante es tener un sitio para dormir. No lo olvides. Queda claro. He's not really that mad at you. Está tan enfadado contigo. No, lo siento. Sé que me he pasado. No. Yo creo que hiciste lo correcto. Ah, sí. He podido informarme. Desfogarme queda a gusto. Y no solo yo. Seguro que todos los que lo han visto se lo han pasado pipa. Gracias, tío. No hace falta que me las des. Es un toco para pelotas profesional. Te lo aseguro. That's not exactly a skill I want to have. Maybe not, but then again, maybe being a pain in the ass is just part of your charm, you know? Well, I never thought about it like that before. So hey, I guess the Chinese Mafia is some big deal in Yokohama, huh? Parece que la mafia es un gran problema en Yokohama. No solo la China, el trío de Ijin se ha repartido la ciudad. The Ijin 3? Los tres de Ijin. The girl in the red shoes. La chica de los zapatos rojos. Me la lleva un extraño. Tengo hambre. Joder. Namba, ¿qué coño estás cantando? De la violación de una niña, todos lo conocen. ¿Qué? Como bien, se forma parte de la mafia china, los Liu Mang. Ah, perdón. Y por aquí tenemos a la mafia coreana. Su nombre es el mismo que la zona que ocupan. Los Yakuza, que no sabe perder la fiesta, claro. El clan Seiryu de Yokohama. Ahora llaman a las tres facciones el trío de Ijin.
Supongo que Kang Serio será una rama de la Alianza Omi. ¿Estás de broma? Son súper independientes. ¿Los Omi no rondan el Jincho? Es que el gran dueño se atreve a pisar la zona. Menos lo va a hacer la Alianza Omi. La mafia china, coreana y japonesa han montado lo que aquí llamamos la muralla de matones. Y nadie de fuera puede treparla. La gran muralla de matones, qué original. Pero trabajan juntas. ¿Juntas? Ni en sueños. Desde que tengo uso, quieren matarse. Está prohibido porque todo el mundo se pelea entre ese triángulo. Entonces no podría decir que cualquier una guerra se podría empezar. Bueno, es una guerra fría. ¿Guerra fría? Es como un barril de pólvora. Solo hace falta una chispa. Oh, ya lo pillo. ¿Y qué va? ¿Te lanzarías en un barril de pólvora? Y de coña. As long as this cold war is going on, no one can stick their hand into Yokohama. I get it. There's so much tension, everyone's scared to make a move. But it's amazing that there's never been a war on the inside then, isn't it? Yeah, I try not to think about that. ¿Ya agarraste un Charizard? Ah, ¿cómo te explico que ese vagabundo después puede escupir fuego por la boca? A goddamn crater if that happened. Maybe there's a reason it hasn't. Lo he hecho, ¿verdad? ¿Por qué se enfrentaría ahora? You ever think of that possibility? Like, what if the I Ching 3 leaders are pretending there's a cold war so they can sit back and relax? Not a chance. Each gang leader is desperate to be the strongest. Everyone knows that. Whatever the opposite of relaxing. Eso lo están tomando muy en serio. Cada día que pasa crecen más. Gathering strength. Yo pensando que era solo tipo veneno. Powder to the keg. Scary, isn't it? Creo que es como veneno fuego. Kazuya es tipo como lucha. Lucha rayo, creo. Más o menos, pero sí que no te ha faltado hasta ahora, macho. ¿Eh? ¿Por qué? Te historia el partido que tocar, que te desertó a los hombres. En personas que te van. Y la persona que te decidió hacerlo en Yokohama. Por lo que me roba la cabeza es que ese no es el único lugar de Kanto donde los Omi no gobiernan. Mientras aquí estás a salvo de ellos. Suerte que no te ha faltado, digo yo. Sí, pero parece que pulular por el Jincho no es la idea más sensata. Pues a lo que te salga en las narices. No pienso entrometerme. Ya me lo has dicho. ¿Quién sabe que puede? ¿Quién sabe puede el que lo haga? ¡Au! 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 ¿Qué coño? ¿Por qué coño haces eso? Así no llegarás a ninguna parte. Acabarás besando el suelo. Podrías haberlo hecho, dicho sin hacer la demostración. Oh. ¿Ah? ¿Qué es eso? What's that? ¡Mierda! ¡Escóndelo, Ichiban! Why? Did you see that? ¡10,000 yenes! ¡Hey! ¡Calma! ¡Hey, yo creo que el otro día se me cayó un billete de 10,000 aquí! ¿En serio? ¿Qué es Ichiban? Lo extraño es que no recuerdo llevarlo encima. ¡Lo ves! ¡Es mío! Venga, devuélvelo. Anda, qué tiempo, Yuki. Si creía que no volvería a verte. Vas a limpiarte. ¡Qué preciosidad, ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Es falso! ¡La parte de atrás está en blanco! ¡Es dinero de pega! Un momento. No es dinero de pega. La parte delante es real como la vida misma.
Incluso tiene una marca de agua. El dinero de Pega no lleva marcas de agua. Es auténtico aunque no tenga parte de atrás. ¿Significa que vale la mitad? No, idiota. Significa que es... ¡Billete falso! ¡Billete falso! ¿De dónde lo has sacado? ¡No! ¡Ni siquiera es mío! ¡Y dijiste que se te había caído! ¡No podía tener billetes de 10,000 y ya me lo había gastado! ¡Lo sé! ¡Callaos, imbéciles! ¡Es tuyo! ¿Por qué lo tienes? ¡No puedes hacer ese tipo de cosas! ¡Es peligroso! ¡No jodas! ¡Sabes que se quede! ¡Nos va a traer problemas! ¡Yo digo que lo echemos! ¡Echémoslo! ¡Echémoslo! No sé dónde he salido, tampoco recuerdo llevarlo encima. ¡Es duroso! ¿De dónde iba a salir si no? Un momento. Estaba en el bolsillo de Ichiban, pero el bolsillo tenía un agujero de bala. Sí, es cierto que Ichiban lo llevaba encima, también debería tener un agujero. Como veis, no lo tiene. Y dudo que se lo metiera en el bolsillo tras recibir un disparo, perder el conocimiento. Eso quiere decir que alguien lo metió ahí después de que te disparara. ¿Pero quién y por qué? Yo qué sé. Venga ya. Realmente, ¿quién lo trajo aquí? No tenemos ni idea de quién se trata, ¿no? No. No sé por qué me dejaron aquí ni por qué tengo el billete. No tengo ni puta puñetera idea de nada. Esto es la verdad. En cualquier caso, no queremos problemas con la pasma. Pero eso intenta no montar un escándalo la próxima vez. ¿Quién empezó el escándalo? ¿Deberíamos contárselo al jefe? No, nos precipitemos. Entiendo, no os preocupéis. No quiero armar escándalo y causar problemas. Ok. Sigo pensando que no me debería quedar aquí. ¿Acaso tienes algún sitio al que ir? La verdad es que no, pero parece que cualquier otro lugar es mejor que este. He pasado todo el día gastando la sola y ¿qué he conseguido a cambio? Seguro que hay más trabajos en los que pagan mejor que este. Sí, probablemente. Entonces, ¿a qué estamos esperando? ¿Tienes alguna idea? ¿No es alguien con contactos? No, pero un momento. Seguro que encontramos algo en Hello Work. Sí, claro. Es muy fácil decirlo. Que todo el mundo escuche. ¿Pero qué haces? Abrid bien las orejas. ¿Por qué vivís así? ¿No habéis ido nunca a Hello Work? Eso me suena que no. Venga, que ya estás en plena forma. Algunos pueden montar lo que sea. Y otros sabéis cocinar. ¿Por qué no buscáis trabajo? ¡Vas a como ver el culo y buscar! ¡Vamos, tíos! ¿Tanto os asusta tomar riesgos que preferís vivir de esa manera? Y no debería en llevarlos por la fuerza. Ok, ¿qué has pasado? ¿No entiendes que todos, cada uno, tienen una razón que acabó aquí? Sí, por las circunstancias, no, lo recuerdo. Pero no vale la pena intentarlo, si eso significa tener una vida mejor. Con un poco de fuerza encontrarás un trabajo, aunque tengáis antecedentes. ¡Imbécil! Tú no eres nadie para decidir por los demás. Tampoco somos una tanda de convictos. De hecho, casi nadie ha hecho nada malo. ¿Por qué? Algunos le tomaron el pelo y firmaron préstamos imposibles. Otros trabajan por destajo por los suyos, pero les dieron de lado porque no era suficiente. Nadie se venía aquí porque sí. Estaban en el pozo. Do you know what that's like? To end up that broken?
Pues sí, de lo que es estar así de roto. Tienen familias, padres e hijos que lo están buscando y esperando su regreso. Y por lo mucho que gustarían hacerlo, no pueden. No puede ser, porque están demasiado rotos. Y aún así pretendes que vayan como si nada a Hello Work. Aquí los encontré, así que tenía que buscar otro sitio a ir de esos fantasmas. Piensas que somos unos vagos. Todos quieren trabajar, hombre. Pero cree algo, no significa que lo puedan conseguir por arte de magia. Puede que no sea, pero aquí se están ganando y están poniendo esfuerzo. Lo siento. You can't force people to no puedes obligar like a alguien a ser como tú. So knock it off. Así que, corta el rollo. But I'll give you this. Y dicho esto, you're not totally siempre wrong. Hay excepciones. What? ¿Eh? You made a good point. Es cierto, hay un hombre con antecedentes que intenta pasar desapercibido. You do have one felon here, lying low. Me. Ese soy yo. Me dijiste que eras enfermero. ¿Cómo acabaste en esta situación? No importa. Pero puede que tuviera parte de razón con tu discurso. En fin, no podemos perder el tiempo. ¿Quieres ir a Hello World? Sí, Namba se ha unido al grupo. Me encanta la musiquita. Tin, tin, tri, tin, tin. Ahora Kazuga puede usar la habilidad Esencia del Caos. Ok. Oh. Vamos a ver mi Pokédex. ¡Capturada! Namba, el Pokémon vagabundo. Su Pokémon tiene aliento que como T por 8 en la Ciudad de México a las 5 de la mañana. Consejo de batalla. Inmunidad de Namba. Namba resiste el envenenamiento y el resfriado gracias a la vida que ha llevado en las calles. Ah, oh, o sea, resiste el tipo veneno y el tipo hielo. Interesante, ¿eh? Ok. Ah, una caja. Tengo algo. Al ser reforzada. ¡Oh! Ok, entonces resiste el hielo, entonces es tipo veneno, hielo. Hielo fuego porque triple nueva raza Pokémon nunca antes vista. Gasa. O sea, ahora esto. Ok. Ah, no sé cuántos vagabundos puedo tener. Hasta donde yo he visto en el gameplay, creo que son 4. De 6 poke vagabundos. Equipo. Y además significa que en la absoluta miseria hasta un paño usado sería mejor opción. Lo puede ocupar Namba y lo puedo ocupar... Este, a mí me sube 3. 3 de defensa y 4 de destreza. A Namba le sube... Lo mismo. Bueno, pero Namba... Tiene ataques de recuperación. Y ataques así como de stal. Así que creo que necesito que aguante más putazos. Ok.
Suscríbete, nada más y nada menos que lo que debe ser. No sube nada. Y no sube nada. Ok. Sí, ¿verdad? Pero es que apenas es nivel 8. Yo creo que va a ir subiendo niveles y va a ir aprendiendo ataques. Los miembros de este equipo quieren conversar de vez en cuando. Pulsa Y para escucharlos. Escucha hasta el final y fortalecerá tu vínculo con tus compañeros. Interrumpir esta conversación al menos al abrir menús o entrar en combate no solo hace que todo el mundo se calle, sino que también es una grosería. Por suerte, si pasa algo así, siempre puedes volver al lugar donde empezó la conversación y escuchar de nuevo desde el principio. Ok. ¿Eh? Conversación de grupo. Ok, eso ya lo leí. ¡Oh! No, eso no lo leí. Si vas a Bar Survive, podrás volver a escuchar conversaciones anteriores. Ok. Taxi. Los taxis que veas aparcados te permitirán desplazarte por el ciudad al momento. También puedes hacerlo desde el menú de pausa, pero ten en cuenta que los taxis no son gratis y que la comida tiene precio. Kazuga entablará amistad con muchos aliados a lo largo de su aventura. Puede llevar a 3 acompañantes por la ciudad en la batalla. Kazuga siempre será el líder del equipo. Puedes elegir a quién acompañar en el grupo en el menú de pausa. ¡Oh! Ok, entonces podemos ser 4. By the way, you've got a por cierto, ya ves un tatuaje de la hostia en la espalda, ¿no? Is it a dragon? ¿Es un dragón? No, no es un dragón, es un pez dragón. A dragonfish. Yeah, un dragón. Sí, aunque un dragón de verdad. Yo quería un dragón de verdad. Hey, ¿por qué no te hiciste uno? En el mundo de Yakuza, el dragón, representa que es la cumbre de la cadena alimenticia. Con la cara de Benjamin que tengo, no puedo ir por ahí con un dragón. Ah, ¿en serio? Bueno, un pez dragón también tiene lo suyo. ¿A que sí? ¡Me encanta! Algún día llegaré al lugar que me merezco. Y mi pez dragón brillará con más fuerza que cualquier otro dragón. Dreaming big, huh? Apuntes alto, ¿no? Maybe ought to start by finding a job. Aunque creo que empieces buscando trabajo. Sí, perdona, pececito dragón. Ahí da. Ok, vamos. ¿Qué es el azul amante en la estima de potencia? ¿Porro? No sé. ¿Qué es esto? ¿Eso que tiene delante? Es un tablero de shogi. ¿Quieres jugar una partida de shogi? Hay 3 formas de jugar a shogi. Clasificatoria. Se juega con reglas básicas. Dificultad aumenta cada rival derrotado. Al derrotar a todos los rivales de rango Q, puedes enfrentar a los rangos Dan. Se juega en un tipo de tablero especial. Problema: enfréntate a los rivales en un tipo especial de tablero y haz que maten en un número preferido de tus movimientos. Ok. Preguntar primero por las reglas. Mover piezas. Cada pieza se mueve de una forma diferente. Se explican las reglas en las siguientes páginas. Ascenso. Las primeras filas del lado del oponente en el tablero, en la zona de ascenso. Una vez que determinadas piezas alcanzan esa zona, ascenderán y sus movimientos disponibles cambiarán. Siempre quise aprender a jugar shogi, ¿eh? Así que vamos a ver cómo es. Ascenso, peón ascendido. Se mueve una casilla hacia adelante. Peón ascendido. Opcional en la tercera fila del oponente. Ascenso automático en la retaguardia del oponente. Puede moverse en todas las direcciones excepto diagonal hacia atrás. Caballo, se puede mover una casilla a la izquierda o a la derecha. Ascenso, caballo ascendido. Ascenso opcional en la tercera fila del oponente. Ascenso opcional en la tercera fila del oponente. Ascenso automático en la segunda fila del oponente. Puede moverse en todas las direcciones excepto diagonales hacia atrás. Ok. ¿Y
Rey. Se puede mover una casilla en cualquier dirección. La lanza. Se puede mover en línea recta hacia adelante en cualquier número de casillas. Ascenso, la lanza encendida. Opción la tercera fila del oponente. Ascenso automático en la retaguardia del oponente. Puede moverse en todas las direcciones, excepto diagonales hacia atrás. Sí, pero medio raro. General de oro. Se puede mover en todas las direcciones, excepto en diagonales hacia atrás. General de plata. Direcciones excepto izquierda, derecha y atrás. Ascenso general de plata ascendido. Ascenso general de tercera fila. Ascenso automático en la segunda fila y retaguardia del oponente. Se puede mover en todas las direcciones, excepto diagonal hacia atrás. ¿What? Alfil. Se puede mover en diagonal cualquier número de casillas. Alfil ascendido. Ascenso automático en la segunda fila, retaguardia del oponente. Puede hacer de alfil o de rey. ¡Oh! Eso está cool. Torre. Se puede mover horizontal y vertical el número de casillas. Torre ascendida. Puede hacer de torre o de rey. Capturar y reintroducir. Cuando una de tus piezas cae en la casilla donde está la pieza de oponente, la capturarás. Si capturas una pieza ascendida, esta volverá a su estado original. El turno siguiente puedes optar por reintroducir esa pieza en cualquier casilla vacía. No puedes mover una pieza reintroducida hasta este turno después de que la introduzcas. Ok. Jugar clasificatoria. Ango Q. A ver. Voy a hacer el número uno, ya vuelvo. Ok. Super rectificación. Confirmar rectificación. Ok. Tira las piezas para terminar. Hay más peones encendidos. Tu oponente va primero. No tengo idea qué significa cada pieza. Estos son caballos. Estos son torres. Estos son alfiles. Es una especie de rey. Rey. Alfil. Vamos a moverlo acá. Oh, ya entendí, ahí la cagué. Bien. ¡No! Me va a hacer cagada. Ah.
No. It's game. Soy malísimo para el shogi, vali verga. Un momento, no es por aquí. Debería explorar mucho hasta que conozco la zona. Ok. ¡No! Ahora no. Va, paso. De acuerdo, vuelve si cambias de opinión. Soy malísimo para esos juegos de mesa. ¿Ven, tome medio comer? ¡Oh! No, necesitamos levelear. Vagabundo peleó. Sin techo famélico. Esencia del caos. Quiero probarla. Vale, vamos. ¡Wow! Namba usó lanzallamas. Asalto de palomas. No, no los puedo atrapar. ¡Santa madre! Es lo que me gusta mucho de este juego y me voy a poner aquí para hacerlo. ¿Ustedes son los que están paseando por acá? Castigador capitalista. Fácil. ¡Toma! 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 ¡Hell yeah! ¡He alcanzado un nuevo rango! No me dejó hacer lo que quería hacer. Ah, es que puedes agarrar las cosas y atacar a la gente con esas cosas.
Bien, hemos llegado a Hello Work. Nada, qué mal. Juro que no estaba revisando bajo su... I didn't think there'd be so many people. Young ones, too. Y tan jóvenes. Y Chiva, ¿cuántos años tienes? 42, ¿y tú? 41. ¿Cuántas posibilidades tenemos? La edad no es que más que un número, que en un trabajo lo que importa es la pasión, ¿verdad? Sí, tú lo dices. Te juro que me muero de ganas de currar. Nadie va a pararme. Señor Matsuo, huele mucho alcohol. Encontrar trabajo es indispensable. Estar sobrio. Cuando esté en condiciones. ¡Qué oscuras! ¡Son demasiado buenos para nosotros! Next, please. El siguiente, por favor. Machando y listo y dispuesto, señora. Ha dejado su dirección en blanco. Porque no tengo residencia física. Pero me tomo el curro en serio. No bebo ni gota. Pero podría ser de la vista gorda. Entonces, estoy contratado. ¿Podría escribir la dirección de cuando era niño? Bueno, espérate. Que tampoco tengo. ¿Have you always? ¿Vive en la calle? En ese caso, hay un centro de atención especializada. What's that? It's where you can get a checkup and some basic computer skills. But wait, I don't need all that stuff. I just need a job. Sorry, no quiero nada de eso, solo quiero un trabajo. Ocho, me temo que las normas no lo impiden, señor. Por favor, trabajaré hasta caer rendido. No puedo saltarme las normas, así es la política de esta empresa. El siguiente, por favor. Hay un momento, uno ha terminado. ¿Y qué? ¿Tu pasión los ha convencido? Shut up. ¡Cállate! Luego me trajeron, yo estoy igual. Cuando se cierra una puerta, hace lo mismo con las puertas. Ahora son colegas que vamos a ahogar las penas en alcohol. No nos metas en el mismo saco. Si soy tan sin techo como yo, así que bajas los humos. This was such a waste of time. I could have been doing something productive. Prefiero estar pescando. Y esta es una soberana pérdida de tiempo. Get salty yet? Calma, no todo está perdido. No te desanimes. Hey, ¿habéis venido a buscar trabajo? Yeah. Sí, pero dicen que no pueden hacer nada con los sin techo. Tough break. Hay que joderse. So, pero así necesitas un curro, ¿no? Yep. De ahí la cuestión. Pero no podemos pagar nada, hacer nada para arreglarlo. Por vuestro texto diría que podrían daros algún trabajito. ¿Para qué no? Para lo que nos sirve. Pero regreso a la oferta. ¿Os interesa un bolo esta noche? Aunque no soy yo quien busca gente. Al otro lado de Río Sakura hay un bar llamado Harbor Lights. The mama there needs a job. Mi jefe local necesita esa noche que le echen una mano. What's the job? Bartending? I don't know what it is, but I know no sé lo que es, pero si paga 5,000 yenes. Pretty good money, huh? Yeah, it is. Want to check it out, Kasuga? Sure. Hey, thanks, old man. Sir, that's not following standard. Oiga, no puedo ofrecer trabajo aquí. ¿Qué habla? I saw you. He visto cómo lo hacía. Está terminamente prohibido. Oh, but you know, not everything is so black and white. No pasa nada. No todo es tan blanco y negro. Yo solo intento ayudar. Pues hace lo que le dé la gana, director.
¿Quién es ese Pokémon? ¡Ah! Ah, ya no tengo agua. Debería ir cortando también stream porque ya no tengo agua. Ve al bar. Igual le deberíamos cortar aquí, ¿no? Era más dinero. Nada. ¿Qué vas a cortar tú? ¡Tengo hambre! Bueno, vamos a pelear. Pésimo entrenador Pokémon. Vagabundomon. Creo que un ataque lo tumbo. No. Oye, se lo está atacando. Ramírez, te he dicho que no me marques cuando estoy con mi esposa. Así que itchy. Playa, oh, oh. No, pero sí debería guardar. Vamos a seguir leveleando. Llegando al bar, cortamos el stream, pero no, de mientras vamos a levelear. Aspirante a boxeador. ¡Nivel 16! ¡No! Ok. Vamos a hacerle aliento asqueroso. Vamos a bajarle la... la defensa. ¡Oh! Ok, esencia del caos. ¡Lanza llamas! ¡Wow! ¡No! Pero no había escapatoria. Mi primera muerte en este juego. O sea, ¡qué bueno que guardé antes, eh! ¡Qué bueno que guardé antes! Ok, estos Vagabundomon son más fuertes de lo que esperaba. Son... de efectivo se ha reducido a la mitad. ¡Wow! ¡No! No, es que si comiera iba a ser un desperdicio, sinceramente. Si comiera iba a ser un desperdicio de... Oh, 500 yenes, bien. 851 yenes, ok. No quiero.
De hecho, debería curarme, ¿no? Objetos, onigiri de salmón. El otro se lo recupera en otra batalla. Ahí está. Dambo las tiene casi completas. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver qué nivel será. Son 4. Joder. Vándalo furioso. Ok, son nivel 7. Juego con ellos. Ha pedido refuerzo, pero no ha habido refuerzo. Han llegado los refuerzos. Toma. Oh. You wanna fight? Okay. No. Kara ni karai. Bokuma okuma ihei. Sayonara nananda. Estos me van a picar sí o sí. Okay. Acabar rápido con ellos. Ya vamos a acabar rápido con ellos. ¡Ataque de paloma! Ok, vamos a pelear. Puño tenaz. Muerto. Y asalto de paloma. ¡Ataque, guajolotero! Okay, si tanto quieren levelear, vamos a levelear. Okay. Let's go. Have fun with this. Watch this. Listo. Toma, 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 toma.
Ok, ahora sí, ya. Listo, hemos llegado. Oh. Excuse me. We were told about this. Disculpe, un hombre Hello World nos ha dicho que necesitan ayuda. Hello Work. Huh? Oh, Hello Work. Oh yeah, that was my doing. Sí, la pedí yo. Told Kambe over there to recruit. Le dije a Kambe, el de Hello Work, que enviará a alguien para acá. Amago, no fastidies. ¿Por qué no tratas a alguien si no puedo pagar? 500 yenes. Es una canga por el riesgo que corremos. Kambe ha hecho bien, enviado a dos. Un momento. ¿Con espaldas, riesgos? ¿De qué va ese trabajo? Árale, explicaré. Acompañadme, chicos. See all these restaurants on the river? ¿Ven los restaurantes del río? Son todos bares, como el nuestro. We've all been getting hit by thieves. Y llevan de acá sufriendo visitas de ladrones. Burglars. Ladrones. Exacto. No roban dinero, sino electricidad. They steal electricity. What? ¿Y cómo le hacen? Look over there at those wires. Fijaos en esos postes. Those aren't public electric lines. Los ladrones lo han pinchado durante ya muchos años. Do you know who they are? ¿Quién lo hizo exactamente? I've heard about this. Un segundo. Shit, it's the Comey Jewel. No es Comey Jewel. The Comey Jewel again. Comey Jewel, ¿qué es eso? The Eugene 3. Hey, ya te lo había explicado. Es la mafia coreana. And didn't you say how they ¿Y got se llaman Comey Jewel? Yeah, it's not their official name. No tienen un nombre oficial. It's the neighborhood where they're. Comey Jewel es el nombre de esa zona. Well, it's still kind of. Bueno, es una especie de apodo. I guess I see how they got it. Mm-hmm. Exacto. They've been jacking our electricity. No, Camillo, lleva mucho tiempo romando. I'm sick of them getting away. En bares. Each month it costs the bars. Sumándolo todo, cada bar le ponen decenas de miles de yenes al mes. Camillo, no les van a pagar, claro. Les toca poquinar el dinero. ¿Y sabes la ciencia cierta qué cosa es eso? Ya tengo una solución. Como están robando, basta con deducir. Tiene un teléfono por ahí. I'm sure she has a good reason for not calling it in. Am I right? Of course. Claro. ¿Por qué no? Es un robo. La policía debería encargarse de ello. La policía no se va a acercar a un escondite de Yamijul. Es demasiado peligroso. Dangerous, even for them. I mean, how dangerous. ¿Peligroso? ¿Cómo de peligroso? No saldrían de aquí con vida. You gotta be exaggerating. Es muy bueno. I wish I was. Everyone who gets close to their HQ disappears. Los Yamijul quisieran porque quieren. Se acercaban a la policía. La Yakuza, la mafia, la policía. Not even the other Ijin. Es que los demás miembros del trío de Ijin se acercan a escondite. Es un cementerio. Okay, well, entonces, ¿conoces a alguien del Yamijul? Of course not. Qué va, y lo prefiero así. Vale, entonces tenemos que encontrar un tío que ronde la zona y se aleje del cuartel. Y... No. Cuando se alejan, es imposible distinguirlos de los civiles. No llevan placas identificativas. Los Yamijul se ocultan no más que el resto del trío de Jin. Entiendo, no reconocería a uno si lo tuviera delante. Entonces debemos entrar a la fuerza, ¿verdad? Si queremos de Nueva York, así. Sí, así que... Tengo un plan. Cut your power grams. Lo siento, Will. Ah, pero córteles. Deja de tonterías. Es asunto de vida o muerte. Come on, there's gotta be sí, tiene que haber una forma de solucionarlo. Ichiban, let's forget this. Venga, Ichiban, vámonos. No hace falta tanto el trabajo. Hey, crazy idea, but entonces, ¿por qué no corte el cable y punto? Tampoco han pedido permiso para ponerlo ahí. Don't be an idiot. Pero soy imbécil. He's not. I had the exact same idea. Exacto, por eso lo corté ayer. What? ¿Qué? You got a screw loose, lady? ¿Por qué has hecho eso, vieja loca? I didn't like the idea. Lo siento, no, yo quería intentar detenerla. Yeah, I felt bad afterwards. La jefa estaba llorando, preocupada por las posibles represalias. Tras mucho discutir, exploté y lo hice. Yesterday, I strolled on up and yanked it out of there. Just left it lying in the dirt. Lo dejé tirar en el piso. Supongo que es cosa de la edad. That's not an excuse.
Edad no tiene nada que ver. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora hablemos de por qué los he contratado. ¡Pase coña! Así que ayer cortaste el cable. ¿Ha reaccionado? When Mama showed up to open the bar this morning, this was on the floor. Someone threw it through the window. Fix the cable by tonight. So they want you to connect it again. What'll happen if you just don't? You think their message might be an empty threat? The thing is, if it's not, we won't know they're attacking until the last moment. Because we don't know what they look like. Plus, no way is it an empty threat. Look, lady, I get how your bar must be very important to you. But this is insane. Pero esto es una locura. Oh, this isn't even my bar. I'm just the barfly who buzzes around. Solo soy una clienta habitual. Me preocupa la jefa, así que he contratado algunos guardaespaldas. Tan impulsiva él, esto no es ningún juego. You should start minding your own business, which is what I'm gonna do. I'm leaving. Quiero tener nada que con los Yaminyul. Me voy. Ah, sí, en ese caso. Te has despedido. No pienso pagar por los guardaespaldas sin hoteles. Me parece muy bien. Perfecto. Vaya. Venga, vamos. Siento mucho las molestias. Hey, what are you gonna do for protection? ¿En quién que están pensando? Voy a conectar el cable de alimentación. Siguen buscando problemas. Tengo que pedir un préstamo para pagarles. ¡De eso nada! ¡No puedes permitir que te hagan eso! ¡Cállate! ¿Quieres? ¡A empezar! ¡Es culpa tuya! ¡Stop! ¡She's right! ¡We can't let them get away with this! ¿What now? ¡Paying off criminals just makes the whole world a worse place! Los criminales hacen un mundo mejor, peor. Still pays 5,000 yen. Yeah. ¿Tienes para mañana? Sí, es lo que puede permitirse. Pero... It's fine. No pasa nada, me apunto. Hold on, man. En serio, un momento, tío. Beggars can't be choosers, you said. A falta de pan, buenas son las ofertas. Si puedo ayudar a alguien, que me pague por ello, el trabajo es para mí. Me gusta tu actitud. Sabía que eras diferente, o al menos diferente de los que estamos aquí. Maldita arpía. ¿Estás seguro de esto? Sí, y un hombre nunca incumple su palabra. Haremos el trabajo. Un momento, hostia. ¿Cómo que nosotros? ¿Me vas a arrastrar a mí también? No te apuntas, eres una carga, así que aparta. Vale, vale. Me apunto, ¿contentos? Entonces, está decidido. There you go, mama. Tenemos dos guardaespaldas de confianza. ¿Qué te parece si abres el bar, jefa? Slowpoke. Me dio hueva. Their whole setup is creepy as hell. Looks like tentacles. Why do they need so much electricity anyway? I have no idea. Whoa, easy, Tiger. You trying to get wasted? Dude, we're risking our lives for a measly 5,000 yenes. Chill out, man. Relájate tú, igual no morimos. Probably, sí, pero, ¿no te parece raro los Yamijul? Se trincharon en este edificio y nunca dan la cara. Estoy muriendo de hambre. Pero then again. Llevan de casa, sí. ¿Por qué atacar un bar ahora? Solo para decirle que vuelvan a conectar el cable a la interpretación. ¿Piensas que era una amenaza vacía? Es lo que yo creo. La gente de Gincho les tiene terror. Los juristas se cargarían encima si le enviaran algo. Así que ahora estarán esperando a que vuelva la electricidad. Dudo que se aseguren de que ocurra. Break kneecaps or something. But what'll happen when they check the cable and see that they didn't scare us into doing it? I mean, maybe they'll just throw another brick or whatever. Then what happens after that? We basically decided we're never hooking it back up, right? How long are they gonna let that slide? Well, if that's the logic, what are we still doing here? No le hará daño a nadie. Let's just tell these women vamos a decirle que era una amenaza vacía y pirámonos de aquí.
I can hear you over there. Me he enterado. Joder, qué buen oído tiene para lo vieja que eres. Quiet. What is it? ¿Qué pasa? There's someone out there. ¿Por allí? I don't see anyone. No veo a nadie. I swear, I saw. Juro que he visto a... Las palomitas. You're making us jumpy for no estás poniendo reason, nerviosos por nada, tío. Good evening. Buenas noches, ¿es la primera vez que vienes? Yeah, it is. Sí, es yours. That's the guy who was at Hello Work. Namba es el tío que estaba en Hello Work. Guess he's here to spend money while he's aquí para gastar dinero mientras están en paro. Qué típico. Oh. Stop! Para. Did the Comey Jewel send you? Hey, wait! ¡Denme paz, hostia! Why'd you attack us? ¿Por qué nos atacas? Me encontraron a un chico de un tío me ofreció un millón de yenes por cargarme el bar. Were they Korean mafia? ¿Era la mafia coreana? Sí, ¿verdad? I don't know. ¡No sé! ¡No los había visto antes! ¡Y me acercaron en el parque! ¡Este se lo dieron tan fácil! ¿Y tú? ¡Tú vas a hacer lo que le hice por el peso de dinero y yo! Matsuo. Pues no tengo tanta carisma, pero podría hacerle tirar tu este. Oye, tranquilo, hermano. Ok. ¡Ah, es nivel 8! Watch this. Yo pensando que tenía nivel más alto. Bah. Moving up in the world. Pues subí de nivel. It's Imatsup. Holy puta fuck. Mierda. I saw you in line. ¿Cómo te llamas? Te he visto en Hello Work. De acuerdo, Matsuo, ¿verdad? ¿Qué te importa? Mércoles, ¿en serio crees que te darían un millón de yenes por reventar un local? ¿Qué me estaban estafando? Recuerda que me lo traen más que coreana. ¿Sabes con quienes te contrataron, no? They're the only ones who would want that bar messed up in the first place. Look, we're trying to help you. There's no way in hell they're gonna. Ni de puta coña, van a darte un millón de yenes a un borrachuzo. Like you're an expert. ¡Es que fueras un experto! Oye, ¿qué aspecto tenía el tipo que te pidió que hicieras esto? ¿Le viste la cara? No lo sé, no me acuerdo. Come on, we're not fucking around. ¿Qué es esto? ¡Va en serio, tío! ¡Hostia! Ya basta, Namba. If you really wanna know. De verdad quieres saberlo. Pregúntale a la zorra esta. ¿Qué zorra? ¡Oh, fuck! ¡Wait! Ichiban, don't chase him. Stop. Ichiban, no vayas tras él. Para, te van a matar si vas a entrar a su territorio. Did you see that? He was smiling. ¿Lo has visto? Estaba sonriendo. Yeah. I'm starting to think he wasn't hired by the company. Estaba pensando que no lo contrataron los Yami Yul. ¡No puede ser! ¡Era un miembro! ¡Me cago en la puta! ¡Esto va de mal en peor! Cualquiera parece una zorra estos días. ¡Hey! ¡Look! ¡Look!
sitting ducks. What are we gonna do? Okay. It's all or nothing. Es todo o nada. Quiero guardar. Hey! Call me Jewel! Hey, Tommy Jewel! What are you doing? It doesn't matter to me one bit if that guy was one of your own. Verdad que lo más mío si ese tipo era de vuestro sin segundo, pero ha vuelto con vosotros. Así que qué tal si nos dejáis irnos, así no tenéis que deshacernos de nuestros cuerpos, que tú y yo estamos en su collazo curioso. Por cierto, ¿sabéis ese cablecito de alimentación tuyo? Lo hemos cortado. Era como ponerle una soga al pobre bar. Si lo usáis para colgarlo, si cierráis, no vais a poder robar esa electricidad. Así que yo creo que lo mejor es dejarlo. You're the one who needs to give up. Esto que necesito dejarlo. Vaya, estoy la mafia que te cagas. Deberías andar ahí por haciendo apaños de poca monta como robar electricidad. Así que ya vale de mierda. Bien, ya me da igual. Estamos muertos. Oh. Are you satisfied? Entonces, ¿todo bien? What? ¿Eh? ¿En serio? No way. That's what I'm talking about. Gracias, chicos. Thanks, es un guys. Placer hacer negocios con vosotros. Hey, we're good here. Larguémonos de aquí. Is this guy for real? No puede ser. Hola de nuevo. ¿Eh? Supongo que no quería meterse con nuestros asesinos a sueldo. Arigato gozaimasu. ¡Me has amado! No puedo creer que te hayas encargado. Ah, sí, supongo que ya está resuelto. Hold on. Un momento, ¿por qué pensabas que ya está solucionado? Nos acaban de llamar, seguramente haya sido el hombre que acaba de irse. ¿Eh? ¿Te refieres a Matsuo? ¿Ha llamado? Sí, dijo que siente lo de antes. Déjate el cable como está. Parece resuelto. ¿En serio? Ichiban, ¡lo logramos! Sí, pero Matsuo formaba parte de los Yamiyul. ¿Qué más da? Se acabó el problema. ¿Cómo lo conseguiste? Es para tanto. Solo hice lo que me pediste. Mírate, tragándote tu orgullo. Aquí le tienes lo que te debo. Espera, 500 yenes en total. Pensaba que era 500 yenes para cada uno. Lo siento, ojalá pudiera pagarte más. Pero también le debo dinero a Hamako. Eso es todo lo que tengo. Que seamos vagabundos. No creo que me pueda hasta cañar así con nosotros. Arriesgar nuestras vidas para... Tranquilo, Namba. Las hemos ayudado. Con eso basta. Así que mi vida solo vale 2.500 yenes, ¿no? Listen up. Os voy a dar más trabajo. Si me ayudáis mañana, os daré 5.000 yenes y estaremos en paz. ¿Tú también tienes un bar, Hamako? No seas idiota. ¿Crees que llevaría un tugurio como este? Hay una pequeña hilera de restaurantes río abajo. El mío está por allí. Ok. Restaurante pequeño, sueña bien. Necesito que limpies uno de ellos. Y que quede como los chorros de oro. Vale, gracias. Pues nos vemos mañana por allí. Ah, tendría que haberlos preguntado. ¿Cómo os llamáis? Okay. Namba. Soy Kasuga. ¿Y tu nombre de pila? Ok. Ichiban. Ichiban Kasuga. Te juro que no me lo invento. Es un buen nombre. Llévalo con orgullo. Ya quiero guardar. Ya llevo mo. Ya hay maestra de caja fuerte de plata obtenida. Esta llave le permite abrir todas las cajas fuertes de plata despegadas por la ciudad. ¡Cool!
Móvil. Bebas tardía. Por si no has notado, si bebes demasiado alcohol, te emborrachas. Cuando más bebas, mayor será la borrachera. Puedes despegarte bebiendo agua o esperando que se te pase. Trae la borrachera y en lo más alto puedes que acabes atacando a uno de los miembros de tu equipo en batalla. El poder de ciertas habilidades también puede aumentar cuando estás ebrio. Cuando se suele decir, un hombre muestra su verdadera personalidad cuando estás borracho. ¿Debes comer? Puedes comer y beber en estos establecimientos que sirvan comida. Al hacerlo, no solo recuperarás salud perdida, sino crecerás puntos de experiencia. Has comenzado a otorgar puntos de experiencia adicionales, así que experimenta. Como se suele decir, conoce lo que comes y tendrás el estómago lleno. Ok, chicos, pues vamos a dejar esto por acá. ¿Quién es ese Pokémon? Namba se ha unido a nuestro equipo. Así que vamos a la... Nos vemos el próximo lunes con más... Yakuza Like a Dragon. Y el miércoles ya saben, ya saben que vamos a estar con Skyrim. El jueves del podcast, que ahora sí estoy haciendo mi tarea. El viernes con Epicraft. De hecho, el martes probablemente haya un stream sorpresa. Y el domingo con Undertale, probablemente el último capítulo. Así que vamos a hacer una raidciña. Vamos a hacérsela a Sharinoko, que igual anda solita. Y chicos, nos vemos la otra. Bueno, el miércoles. Bye bye. Nos salió la raid. Ha salido la raid. Me lleva el tinglao. Yo me estoy despidiendo de lo que no hay. Pero mira cómo sigo cuando agarran el vinilo y este rap sentido, la verdad ahora se ha perdido porque mira, tengo todo el talento. Yo te estoy matando lento para hacerlo más completo. Te paso la verdad, repaso este rap, pero con un chingo de retraso. Ya.